En San José del Guaviare se realizó la premiación de la campaña Mejores Prácticas para el Cuidado del Medio Ambiente, de mayor impacto colectivo, veredal o en barrio o en zonas críticas identificadas por las Juntas de Acción Comunal. Las Juntas de Acción Comunal de los cuatro municipios del Guaviare participaron con 20 postulaciones con el fin de ser la mejor iniciativa en el cuidado del medio ambiente. Esta fue una campaña liderada por ASO Juntas, la Gobernación del Guaviare y la USAID. Nosotros tenemos establecido por norma el cuidado, el respeto, la conservación, la recuperación del medio ambiente. Y estos espacios, estos incentivos, estos apoyos, estas ayudas, pues nos permiten realizar con mucha más incidencia, con mucho más impacto, esas actividades que podemos hacer en las veredas o barrios. Cada junta debió seleccionar un área ambientalmente afectada y mostrar en un video o una sesión de fotos una intervención colectiva para el cuidado o recuperación de esa zona. Son centros importantes para promover el cuidado, preservación y de manera recreativa, educativa y la generación de actividades productivas de conservación. Por eso nos enfocamos en ayudar y ayudar a incentivar que estas organizaciones de la sociedad civil promuevan el cuidado del medio ambiente. El objetivo de esta campaña es promover en las juntas de acción comunal el cuidado de los recursos naturales y del medio ambiente, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. Si nosotros implementamos bien el Comité de Medio Ambiente durante las Juntas de Acción Comunal, mediante las mismas, vamos a tener mejores resultados, porque ellos se encargan en incentivar, en sembrar, en hacer semilleros, viveros, sembratones. Los trabajos presentados son una semilla que pronto permitirá mejorar considerablemente el entorno natural del departamento. Con esta campaña, los participantes demostraron que el trabajo en equipo vale la pena. La campaña entregó incentivos económicos y kits con elementos para el cuidado del medio ambiente y el fortalecimiento de las juntas de acción comunal a todos los participantes. Desde San José del Guaviare, informó Julio Ernesto Velázquez Arango para Enlace 13.